En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. Con esta charla cerramos nuestro pequeño ciclo de fundamentación. Tres palabras claves: miradas, combate, asamblea. En realidad nuestra fundamentación es muy sencilla y es completamente bíblica. Nuestra vida ha de centrarse en Jesucristo. Eso es lo que queremos decir con lo de las miradas. La evangelización es combate que le costó su sangre a Cristo
y que solo tiene sentido desde un amor agradecido, un amor desbordante y agradecido. Sin ese amor no hay evangelización. Sin ese amor reducimos la evangelización a alguna de las tres cosas que dijimos, ¿no? Programación que se va repitiendo, administración de conocimientos. ¿Y cuál era la tercera? La tranquilidad, la búsqueda de una tranquilidad, de una sociedad tranquila. Esa tranquilidad se traduce en lo que algunos llaman en España buenismo, la reducción del cristianismo al buenismo. ¿Qué sería el buenismo? Reducir el cristianismo a que somos buenas personas, súper tolerantes, no nos metemos con nadie, la misericordia consiste en no querer cambiar a nadie y otro tipo de herejías parecidas. Ese es el buenismo. Entonces, la segunda enseñanza era, la evangelización es combate, combate, que le costó su sangre a Cristo y que en nosotros solo puede suceder desde un amor abundantísimo y agradecido, para no caer en esos reduccionismos. Ahora vamos con la tercera. La tercera parte es, no estamos solos en la tarea de la evangelización. Recibimos el evangelio de la comunidad creyente y anunciamos el evangelio desde la comunidad creyente. Recibimos de y anunciamos desde la comunidad creyente. Dudé si debía llamar a esto asamblea o llamarlo más bien comunidad, que sería un poco más natural, una palabra más cercana. Luego vamos a explicar, o voy a contarles qué razón me llevó a quedarme con la palabra asamblea aquí. Esa es la fundamentación, fíjate, muy sencilla, centrar la mirada en Cristo, recuperar el sentido de la evangelización y entender que esa evangelización solo la podemos vivir en comunidad. Ese es el punto. Bueno, entonces vamos con lo de la asamblea. Yo quiero tomar un texto del capítulo 14 del libro del Éxodo, el momento en el que los israelitas se disponen a cruzar el Mar Rojo. En ese momento tan dramático, Moisés eleva su voz para decir al pueblo estas palabras: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Observa la palabra salvación, que sirve de enlace entre este tema y el anterior. Vuelvo a empezar. Moisés le dice al pueblo de Israel: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Estas son las palabras de Moisés. Cuando hablábamos de las miradas, un comentario que hice fue este: nuestro llamado es contemplar a Cristo, pero cuando uno se aparta de Cristo, entonces uno se queda mirándose a sí mismo, o diríamos, mirando únicamente nuestra humanidad. Y ahí es donde uno se concentra en los defectos que hay aquí, el defecto que hay allá, y esto no funciona, y estos superiores, y lo que hay detrás. Y se mete uno a hacer política: esto lo hicieron por esto, pero en realidad quieren esto, pero lo que buscaban era esto, porque yo ya sé, yo me lo sé todo.
Eso es meterse a hacer política. Cuando uno se mete a hacer política, es porque uno se quedó con esa mirada simplemente en esa escala, llamémosla solamente humana, puramente humana. Pero vimos también que en otras ocasiones uno se queda mirando a las dificultades, y cuanto más miras al perro, más crece. Entonces, por ahí va este tema. Fíjate que Moisés les dice a los israelitas: fíjense, nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. O sea que Moisés les invita a mirar las dificultades, pero a mirar las dificultades como ocasiones de la gloria divina. Esa frase es fundamental. Es decir, nosotros sí tenemos que ver problemas, por supuesto, no vivimos en un mundo perfecto. Pero nuestra conversión interior consiste fundamentalmente en ver las dificultades, los problemas, las limitaciones propias y ajenas, fundamentalmente como ocasiones para la gloria divina. Esta es la gran diferencia. Para el que no tiene fe, las dificultades, los problemas, son el final de la historia. Para el que ha adquirido una mirada de fe, los enemigos mismos, los problemas mismos son bienvenidos. Son bienvenidos porque son la ocasión de las victorias de Dios. La actitud del verdadero evangelizador no es una actitud ilusa del que cree que no se va a encontrar problemas. No es una actitud vanidosa como el que cree que puede con todos los problemas. No es una actitud arrogante como el que cree que ningún problema es un obstáculo. Ni la arrogancia, ni la vanidad, ni la fantasía. ¿Cuál es la actitud del cristiano ante los problemas? ¿Son reales? ¿Hay obstáculos reales? Pero esos problemas reales son también ocasiones reales, verdaderas, genuinas, para que Dios muestre su gloria. Eso es lo que nos enseña Éxodo capítulo 14. Observemos que el único guerrero es el Señor. En Éxodo capítulo 14. Todos, observa el plural, todos son beneficiados por la victoria de uno solo. Este paradigma se repite varias veces en la Biblia. Todos beneficiados por uno solo o por una sola. Judith, ella sola, es la que rescata al pueblo. Esther, ella sola, es la que salva a los judíos. David, él solo, es el que vence a Goliat y quita así la humillación de los filisteos. Esto es importante porque nos prepara para Cristo. Si por un hombre entró el pecado en el mundo, por uno ha venido la salvación a todos. En Éxodo capítulo 14, el único guerrero es Dios. Fíjate, dice: manténganse firmes, fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. No se preocupen, el Señor va a pelear por ustedes. O sea que hay dos cosas que hay que destacar aquí. Primero, ¿cómo tenemos que aprender a mirar a las dificultades? No de una manera ilusa, ni vanidosa, ni arrogante. Así no. Miramos a las dificultades con realismo, pero las miramos también como ocasiones para la gloria divina. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza es: puesto que es Dios el que se glorifica,
Todos nosotros somos beneficiados. El único protagonista en esta victoria es Dios. Y todos nosotros, toda la asamblea de Israel, es la asamblea de los beneficiados. Todos hemos sido beneficiados. En el libro del Apocalipsis tenemos un texto semejante. El libro del Apocalipsis es un poco extraño, porque a lo largo de todo el libro va creciendo la tensión. Se ve que viene el gran combate. Los siete sellos, las siete trompetas, los varios ayes. ¡Ay de la ciudad! ¡Ay, ay! Viene lo más terrible. Viene la gran batalla. Y cuando llega la gran batalla, ¿en qué consiste la gran batalla? Ah, es que hay que estar familiarizados con el libro del Apocalipsis. ¿En qué consiste la gran batalla, la terrible batalla? Pues la terrible batalla es que sale Cristo, el que es la palabra de Dios. Sale Cristo y se acabó la batalla. Ese es el Apocalipsis. Luego lo puedes leer, mucho me parece que es capítulo 20, 19 o 20 del Apocalipsis. Por curiosidad, léelo de esa batalla. Es bien bonito. Porque todo el libro es preparando la batalla. Y la batalla consiste en que aparece Cristo y sus enemigos se deshacen. Algo así como lo que dice el Salmo, ¿no? Se levanta Dios y sus enemigos retroceden. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Así perecen los impíos ante Dios, dice el Salmo. Así es la batalla del Apocalipsis. Esa es la batalla del Apocalipsis. ¡Sale Cristo! Y se acabó todo. Bueno, entonces dos cosas estamos aprendiendo. Primera, ¿cómo hay que ver las dificultades? Lo repito, tercera y última vez. No de una manera ilusa, como si no existieran. No de una manera vanidosa, como si nosotros pudiéramos vencer solos. No de una manera arrogante, como si fuéramos nosotros más grandes que cualquier cosa que nos suceda. Nada de fantasía, nada de vanidad, nada de arrogancia. Somos realistas, pero entendemos que así como son reales los problemas, es real la gloria divina. Así se ven los problemas en perspectiva cristiana. Y lo segundo que hemos aprendido es, lo segundo que aprendemos es que el protagonista, el que tiene la victoria, es el Señor. Es Él el que tiene la victoria. Y toda la asamblea de Israel, todos nosotros somos beneficiados. ¿Por qué destaco eso? Porque mira, cuando uno entiende que todos somos beneficiados, se acaba el principal obstáculo para vivir en comunidad. ¿Quién soy yo? Un redimido. ¿Quién es mi hermano? Otro redimido. Yo he sido amado sobreabundantemente. Y mi hermano ha sido amado sobreabundantemente. Puesto que ambos somos o estamos siendo beneficiados por Dios. Entonces, ¿quién es mi hermano? Mi hermano es una historia. A mí me gusta esa frase. Últimamente como que la repito bastante. Cada persona es una historia. Cada prójimo es una historia. Una historia incompleta en la que Dios sigue trabajando. Ese es mi prójimo.
Cuando uno cae en cuenta, primero, que todos somos beneficiados, es decir, que un mismo Dios es el que nos libera a todos. Y segundo, que entonces cada uno de nosotros es una historia. Cuando uno cae en cuenta de esas dos cosas, entonces uno descubre cuál es la verdadera fuente de la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y allá queremos llegar para aprender a hacer asamblea y para aprender a infundir en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, este sentido de comunidad. Porque en el fondo eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo crea uno sentido de comunidad? ¿Cómo se puede producir, cómo se genera sentido de comunidad? El sentido de comunidad se genera a partir de la victoria de Cristo, que nos ha convertido a todos en beneficiados de su amor, de su salvación. Entonces, esa es la primera idea con este tema de la asamblea. Lo primero que nos hace hermanos es ser beneficiados por un mismo amor, por una misma victoria, por un mismo Señor. Lo primero que nos hace hermanos es ser beneficiados por un mismo amor, por una misma victoria, por un mismo Señor. Por supuesto, para que esa victoria sea clara, entonces necesitamos renovar la conciencia de salvación, renovar la conciencia de que hemos sido sobreabundantemente amados. Y aquí yo quiero señalar, tengo unos cinco puntos que tienen que ver con la estrategia del combate espiritual, unos cinco puntos que tienen que ver con la renovación de la conciencia de salvación. Hemos sido salvados significa, tú eres un amado de Dios. Tú has sido amada de Dios y yo he sido amado de Dios. Vamos a decir que la iglesia es como una institución de caridad que un día te recibió a ti y un tiempo después me recibió a mí. A ti te recibió por puro amor y a mí me recibió por puro amor, por pura benevolencia. Eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Nosotros hemos recibido de Dios. De Dios hemos recibido ser lo que somos. Como ya dijo San Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Eso que dice Pablo de sí mismo, vale para cada uno de nosotros. Entonces, estrategias para renovar nuestra conciencia de ser amados, de ser salvados. Primer punto. Necesitamos enfatizar en el fuego de Dios en nuestra vida. Jesús dice, capítulo 12 de San Lucas, fuego he venido a traer a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ya ardiendo. En nuestras comunidades necesitamos fortalecer esta conciencia de la importancia irreemplazable del fuego de Dios. Fuego de Dios, que significa ardor misionero, que significa amor a la santidad, que significa primacía de la caridad, que significa abundancia del Espíritu Santo. Que ese sea nuestro lenguaje. En las carteleras y en otros lugares públicos nunca deben faltar mensajes en esta dirección. Ardor misionero, búsqueda de la santidad, primacía de la caridad, invocación al Espíritu Santo.
Este es el lenguaje. Este es el lenguaje que nos recuerda de dónde hemos nacido y que nos recuerda cuál es nuestra tarea. A todos corresponde en la comunidad religiosa, pero especialmente a las superioras, corresponde esto, velar para que nuestras casas, en medio de su sencillez, estén siempre repitiendo ese mensaje, sea a través de las palabras de la madre fundadora, sea a través de textos de la Biblia, sea a través de palabras de otros santos, pero tienen que aparecer constantemente. Ese es el mensaje, ese es el lenguaje. Celo misionero, amor a la santidad, primacía de la caridad, abundancia del Espíritu Santo. Según el tiempo litúrgico, según las circunstancias, estos mensajes siempre tienen que estar ahí. Y no faltan mensajes de estos en la Biblia, son muchos. La caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos, todos murieron, dice San Pablo. O el texto que ya cité de Lucas 12, fuego he venido a traer a la tierra. O si no, especialmente para el tiempo pascual, la invocación ferviente del Espíritu Santo. Puede ayudar, según las costumbres de las distintas comunidades, puede ayudar que haya ciertos momentos litúrgicos con una oración más compartida. Puede ayudar. No conozco lo suficiente esta congregación como para decir qué tan natural o qué tan frecuente es eso. Supongo que ustedes en algún momento tienen una oración un poco más espontánea, sin quitarle su relevancia y su primer lugar a la oración litúrgica. A mí me gusta la oración espontánea de vez en cuando, en su medida, en su momento. Me gusta por esta razón. Porque cuando nosotros leemos las intenciones, que suelen ser bellísimas, las preces de laudes o de vísperas, cuando las leemos, muchas veces las leemos como el reporte del clima. Señor, tú que diste a los apóstoles ardor misionero para llegar a los confines de la tierra, haz que también nosotros nos movamos para evangelizar el mundo en el que vivimos. Te lo pedimos, Señor. Eso suena así un poco muerto. De vez en cuando es importante ese momento de oración compartida, y no esperes demasiado tiempo a que alguien más comience. Tal vez tú misma has de empezar también, y que se note. No es ser actriz, por supuesto, no es fingir nada. Si de verdad estamos llenos del amor de Dios, una intención cuando sale de nuestros labios sale con fuego, y eso es importante. Como comentaba a la hora del almuerzo con algunas, el Papa Benedicto decía algo muy interesante: no demos la fe por supuesta, no la demos ya como un bien garantizado para siempre. La fe también se alimenta. Ver que tus ojos se iluminan con el nombre de Cristo a mí me hace bien. Que tú escuches el amor con el que yo le canto, con el que yo le predico, a ti te puede hacer bien. Entonces, el ambiente que tiene que respirarse en nuestras comunidades es un ambiente donde aparezca el fuego. Y hemos hablado, lo repito por última vez, las cuatro manifestaciones principales del fuego: celo misionero, amor por la santidad, primacía de la caridad, invocación continua del Espíritu Santo. Esta ha de ser nuestra atmósfera. Este es el ambiente que hay que lograr que se respire en nuestras comunidades. De vez en cuando una liturgia, de vez en cuando una oración compartida, y que también tu voz, que ya está llena del amor de Dios, deje sentir esa clase de sentimiento. Permítete expresar esa clase de sentimiento, es lo que quiero decir. Bueno, eso es lo primero. Segundo, necesitamos recuperar sensibilidad frente al pecado. La conversión,
la fuerza de los testimonios, la obra de la gracia. San Juan Pablo II relacionaba muy bien pecado y gracia, decía este gran hombre de Dios, decía, donde se pierde la conciencia de pecado, se pierde la apertura a la gracia. Eso no falla. Entonces necesitamos mantener esa secuencia: pecado, conversión, gracia, testimonio. Hoy podemos utilizar recursos sin llegar a ser las hermanas del play. Podemos utilizar algunos recursos para esa parte. Hay testimonios que son impresionantes, muy buenos, un portal en internet se llama Religión en Libertad, quizás algunas lo conozcan. Religión en Libertad es un portal de noticias católicas en internet, prácticamente todos los días ponen siempre en primera plana un testimonio. Un comunista que se convirtió, un ateo que se convirtió, un protestante que se convirtió, un musulmán que se convirtió. Los testimonios son importantísimos, importantísimos. Los orígenes de muchas vocaciones religiosas. Eso es muy bello, escuchar a una persona hablar sobre el camino que utilizó Dios para llevarlo a la vida religiosa. Entonces necesitamos este lenguaje. El lenguaje que toma esas palabras, las repito: pecado, conversión, gracia, testimonio. De vez en cuando, en una recreación comunitaria o algo así, vamos a mirar este testimonio, la vocación de no sé quién. Eso hace bien. Sobre todo los testimonios vocacionales, los testimonios de conversión, los testimonios de servicio hacen bien. Hacen que uno se despierte, hacen que uno se dé cuenta cómo nuestras excusas para dejar de amar son solamente eso, excusas. Hay muchos testimonios impresionantes. También hay algunos testimonios de superación personal que nos sacuden, que nos cuestionan. Ustedes habrán conocido el caso de un famoso guitarrista que toca la guitarra con los pies. Tony Meléndez se llama él. Tony Meléndez. Si ustedes buscan, ahí aparece, en internet aparece este hombre, y por supuesto hay videos de él. Fue uno de los hombres que hizo llorar a Juan Pablo II. En una de las visitas a México estaba Tony Meléndez, y entonces él le daba gracias a Dios por su vida. Este es un hombre que no tiene brazos, le daba gracias a Dios por su vida, y entonces en honor del Papa toca la guitarra y la toca con los pies. Cuando uno mira eso, cuando uno ve que en realidad las barreras están sobre todo en nuestra mente, y lo que a uno le frena más que los obstáculos externos son las comodidades, los prejuicios y las barreras internas, no nos digamos mentiras. Eso mueve. Esto es crear un ambiente dentro de nuestra comunidad. Esa clase de testimonios. Hay convertidos que son muy famosos. Sus obras las están traduciendo de otros idiomas al español. Uno muy famoso se llama Scott Hahn, ese Hahn se escribe H-A-H-N. Scott Hahn es un protestante convertido al catolicismo, tiene obras buenísimas, buenísimas. Yo recomiendo mucho a ese hombre, hace mucho bien. La cadena de televisión EWTN, una cadena conocida en muchos lugares, que además tiene su sitio de internet, así, EWTN.com. Esa cadena de televisión tiene un programa especial que se llama De Vuelta a Casa, contando personas que se habían apartado de la iglesia. Son como versiones nuevas del hijo pródigo.
esto le hace bien a uno, uno necesita eso. Porque si no, uno va entrando en una mediocridad y uno se va acostumbrando a justificar todo lo de uno. Y uno siempre está cansado y siempre está tibio y siempre está en crisis y siempre está en desierto y siempre está desanimado. Y anímenme. Es muy importante que todos, pero especialmente los líderes, muy importante que ustedes que son líderes estén ardiendo. Y ese fuego proviene muchas veces de conocer la gravedad del pecado y a la vez conocer el esplendor de la gracia. Religión en libertad, no lo olviden, buen portal católico. Para conocer la gravedad del pecado y las cosas que están sucediendo y cómo se están persiguiendo a los cristianos, hay otro portal católico en el que yo colaboro de tanto en tanto. Se llama infocatólica.com. Infocatólica es bueno, sobre todo para eso, para ver la gravedad del pecado, para ver lo que está sucediendo, para darse cuenta cómo el combate sigue. Es que uno tiene que alimentar el fuego hay que alimentarlo. Uno no puede dormirse, porque la gran tentación de uno es quedarse simplemente en su rutina. Yo ya cumplí con mi parte, ya me levanté temprano, ya hice mis oraciones, yo ya cumplí, yo ya hice, yo ya, no me pidan más. Qué importante sacar un rato, ver estas noticias, ver lo que está pasando en el mundo. Muchas de esas noticias son decepcionantes, muchas de ellas son tristes, pero también hay que beberse esas noticias tristes, no para quedarnos en la derrota, sino para buscar la hora de la gloria divina. Y hay muchas noticias tristes, hasta cierto punto Infocatólica se especializa en esas noticias tristes, pero no por fomentar la tristeza, sino más bien por mantenernos despiertos. No hace mucho vi una noticia lamentable, deprimente. Un obispo que resulta diciendo, no, la iglesia debe cambiar toda su moral sexual, debería acoger a los homosexuales, debe aceptar los matrimonios gay, no sé qué. Obispo de la iglesia católica, obispo de una ciudad de Bélgica. Esas cosas son buenas, saber eso es bueno, porque hay que orar por ese hombre. Y eso es bueno porque uno tiene que sentir el aguijón y uno tiene que decir, estamos en combate, para que no se olvide. Entonces hay que renovar el celo por estas causas. Tercero, necesitamos volver al lugar central estas palabras: la cruz, la sangre, el sacrificio, la santidad. Yo sé lo que algunas me podrán decir. Padre, tenemos bastantes crucifijos. Ahí está la cruz. Bueno, bendito sea Dios. El amor a la cruz siempre es importante y la representación artística ayuda. Pero ¿te has dado cuenta, por ejemplo, cómo muchos de los autores de moda son un desastre cuando los miramos desde este ángulo? Yo tengo que mencionar aquí tres autores que los menciono en todas partes. Hay gente que cree que yo estoy obsesionado con esas personas. No, simplemente toca advertir, porque las religiosas están muy despistadas en muchos lugares. Estuve predicando en Corea y allá estaban también los libros de Anselm Grün, el famoso monje benedictino que vende como pan caliente, con un problema muy grave, y es que las editoriales católicas parece que están doblando la rodilla delante del dinero. Autor que vende, autor que, a ellos no les preocupa si es bueno o no es bueno. Ansel Green es un personaje sumamente peligroso. Su enseñanza no es sana, y una de las maneras de darse cuenta, le voy a dar este termómetro.
tome usted una obra de Ansel Green y empiece a recorrer páginas y me dice en qué momento aparece la cruz, la sangre, el sacrificio, la redención, la conversión, la santidad. Y las religiosas, bebiéndose esas obras, a sorbos abundantes, si no te están hablando, vamos a suponer que el hombre, vamos a suponer, por hipótesis, que el hombre no fuera heterodoxo, que no fuera torcido en su doctrina, que lamentablemente sí lo es, pero vamos a suponer que no. El solo hecho de que una religiosa que tiene tan poquito tiempo para su formación espiritual, porque nosotros religiosos y religiosas vivimos ocupadísimos, tan poquito tiempo que tenemos para nuestra formación espiritual, y el tiempo de tu formación espiritual lo gastas con un autor que no te habla del fuego, que no te habla del centro, que te saca de tu centro. Si algunas de ustedes en sus bibliotecas personales o comunitarias tienen obras de este hombre, antes de botarlas, caso de que haya que botarlas, ojalá destruyéndolas, caso de botarlas, antes de botarlas, hagan el experimento, tomen una obra de 200, de 300 páginas de un autor de estos, obras de vida espiritual, obras de vida religiosa, obras que tendrían que darnos la luz para estas cosas. Pasan y pasan y pasan páginas. ¿Y dónde están estas palabras? La cruz, la sangre, el sacrificio, la redención, la conversión, la santidad. Estamos ante un cuadro muy parecido al que vivimos hace años atrás, con otro autor que también fue comprado masivamente por las religiosas. Yo por eso quiero tanto a las religiosas. Anthony de Melo. Ay, cuando llegó la fiebre de Anthony de Melo, ay, Dios mío, no hallaba uno qué hacer ni dónde meterse. Y resulta que Ansel Green es un gran escritor. El hombre escribe que es una delicia leerlo. Pagola escribe que es una delicia leerlo. Anthony de Melo escribe que es una delicia leerlo. Pero entonces toma tú una obra de Anthony de Melo y haz el ejercicio. Yo lo hice. Hay una obra de él, ni siquiera diré el título, me la leí completa, 300 páginas. En ninguna parte se afirma que Cristo sea redentor, que uno tiene que convertirse del pecado, que el Espíritu Santo nos renueva, que los sacramentos son presencia de Cristo en el hoy de la iglesia, que la iglesia es necesaria. ¿A eso llamas tú una obra espiritual? Perdón, ¿de qué espiritualidad estamos hablando? Pongámonos de acuerdo. Porque tal vez tú miras la espiritualidad de una manera y la iglesia la mira de otra manera, porque es que la espiritualidad en la iglesia no es cualquier cosa. Yo no digo que es la opinión mía, es lo que es la espiritualidad en la vida de la iglesia. Es que la iglesia no tiene quien hable de estas cosas. Es que no tenemos más de 20, cerca de 30 doctores y doctoras de la iglesia. Es que no hay un camino ya trazado para que ahora venga cualquiera y a través de psicoanálisis, como Ansel Green, teorías psicoanalíticas de Carl Jung reeditadas en formato cristiano, eso es Ansel Green. Es que no tenemos un camino recorrido en la iglesia para que haya que reeditar, reempacar a Carl Jung, un ateo que dijo lo siguiente: a mí en realidad no me interesa que exista Cristo, lo que yo sé es que la gente tiene la idea de Cristo. Ese es el que va a alimentar tu vida espiritual. Eso va a sostener tu opción. A ver, ubiquémonos, a ver si yo estoy entendiendo bien. Ubiquémonos, estamos diciendo que tú le has entregado tu vida a Jesucristo.
Y llega un señor de estos y dice, en realidad, que Cristo exista o no exista, que el demonio exista o no exista, que la iglesia sea o no sea, eso no importa, lo que importa es que hay ideas. O sea, tú entregaste toda tu vida a una idea, a la idea de que el Cristo que hay en la sociedad peruana, eso fue lo que tú, a eso le entregaste tú la vida. ¿Y qué es Anthony de Melo? Una reedición de budismo zen con ribetes hinduistas. Muy bien escrito, sí. Agradabilísimo de leer, sí. Y eso es lo que tengo que buscar yo en una lectura espiritual. Entonces, fíjate que este punto que estamos tratando no sobra, no sobra. Cuando digo que hay que volver la cruz, la sangre, el sacrificio, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que eso se está perdiendo. ¿Y dónde se pierde? En buena parte de los escritos de Carlos Vallés también. Y Anthony de Melo, no se diga, está completamente perdido, no tiene nada que ver. Y Ansel Green, no. Y Pagola es un desastre. Porque el lema de Pagola, esto es bueno decirlo en público, porque él lo dice también en público. El lema de Pagola es que hay que ser sensatos para presentar la fe para la gente de hoy. Pero resulta que la sensatez es lo que no riña con los valores del mundo y con lo que la gente considera aceptable. Si la gente no considera aceptable la resurrección de Cristo, entonces hay que presentar la resurrección de Cristo como un hecho tan supremamente particular que al fin resulta que si se está pudriendo en una tumba Cristo, pues mi fe permanece firme. Yo le oí a un sacerdote decir esas palabras. O sea que también hay que ver a qué sacerdote invitan. A ver qué se hace. Porque yo le oí a un sacerdote eso. No, si un día descubren el cadáver de Cristo, mi fe permanece intacta. Por supuesto, si la fe de ese hombre permanece intacta, negando el hecho de la resurrección, ya te imaginas qué clase de fe es, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que este punto no sobra? Volver a su lugar central, la cruz, la sangre, el sacrificio, la redención, la conversión, la santidad. Si tú tomas una obra y este lenguaje no aparece, no la regales, por favor. Haz otra cosa mejor con esa obra. No la vayas a regalar. No la botes a la basura. Alguien podría encontrarla. Tienes que pensar otra cosa que se pueda hacer con esa obra. Yo no doy aquí más sugerencias, pero haz otra cosa. Ahora mira. Sorpresa hermosa. Me han invitado las canonesas de la cruz. Yo digo, de nombre están bien. No sé de lo demás. Pero por lo pronto, de nombre están muy bien. Fundadora Teresa de la Cruz. De fundadora están bien. Empiezo yo a conocer escritos de la madre fundadora, no dejó muchos. Pero empiezo a conocer escritos, testimonios. ¿Y qué es lo que yo encuentro? Que estas palabritas, la cruz, el sacrificio, la sangre de Cristo, la redención, la conversión, la santidad, son centrales para ella. Amadas hermanas canonesas, si eso es central para la madre fundadora, yo les pido, no traicionen un comienzo tan hermoso. No se aparten de ese lenguaje. El lenguaje de ustedes en casa y yendo de camino tiene que ser el mismo que yo tengo, porque yo no estoy predicando de esta manera porque esté con ustedes. Ustedes que me conocen saben que el tema de la cruz, la redención, la sangre está siempre. Y quiero con la misericordia de Dios vivir y morir así. Porque eso es lo que nos da vida.
psicoanálisis de Jung. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! ¿Por qué triste plato de lentejas vendemos el Evangelio de Cristo? Psicoanálisis de Jung. Cruce de budismo zen con ribetes de hinduismo. ¿Voy a vender yo la sangre del Cordero Inmaculado por un poco de budismo zen? En los escritos de Anthony de Melo, lo que importa es la iluminación, no la conversión. Y la iluminación es un acto intelectual y volitivo que acontece en la persona y que no es un don de Dios. Es algo que simplemente pasa. Eso va a reemplazar mi fe en Jesús. Jesús, el que lloró pidiendo al Padre misericordia por mis pecados, el que derramó su sangre para que yo fuera perdonado, lo voy a reemplazar por eso. Ustedes tienen una fuente que yo creo que es, tengo que conocer mejor y ahora con más convicción, pero mi certeza en este momento es que ustedes vienen de una fuente muy limpia, muy limpia. Y me parece que esta mujer estaba en el corazón mismo del misterio cristiano y en el corazón mismo de la iglesia. Yo les pido, por lo que sea más querido para ustedes, no se aparten de esa fuente. No traicionen su origen. No le den la espalda a ese nacimiento, a esa cuna espiritual que tienen. Cuarto punto. Necesitamos la predicación directa. Sin tantas mediaciones técnicas y sin outsourcing. Me hacían un poquito de chiste en el almuerzo con el asunto de las hermanas del Play. Está bien, eso se vale. Somos hermanos, un buen humor está bien. No, yo no prohíbo que se utilice una grabación, que se utilice un video, yo no prohíbo eso. Acuérdate que lo que hemos dicho que es peligroso es que reducir la evangelización a eso. El testimonio directo es irreemplazable. No se puede reemplazar el testimonio directo. Las hermanas tienen que escuchar cómo resuena, qué eco hace tu voz a la voz de Cristo. Eso tiene que oírse, tiene que escucharse. Eso no se puede reemplazar de otra manera. El amor se te tiene que sentir. No se puede inventar. Se te tiene que sentir. Y la comunidad en el día a día es el mejor termómetro de esa veracidad. Una de las cosas que a mí me gusta de la vida religiosa, sin quitarle nada al precioso servicio y a la preciosa vocación de los diocesanos, pero una cosa que a mí me fascina de la vida religiosa es que nos obliga en cierto sentido a ser verdaderos. Porque yo predico y está todo el despliegue mediático en algunos lugares, incluyendo en mi país. Salgo en televisión, sale en la radio, sale en internet. Pero yo vivo con frailes, yo vivo con compañeros. Y yo sé que toda esa bulla que yo haga en la calle tiene que verse después ahí con mi gente. Si las palabras del servicio, si el amor, si la paciencia, si la ayuda, si la caridad son discursitos para andar saltando de una parte a otra en el mundo, o son realidades que ya están en mi vida. Entonces es muy importante
que los superiores, particularmente los superiores, vayan creciendo en la vida y creciendo en el discurso, o el testimonio de la palabra y el testimonio de las obras, si lo quieres decir de otra manera, pero no omitas ninguno de los dos. Siguiendo el ejemplo de San Gregorio Magno, permite que tus palabras te cuestionen a ti mismo. Permítelo. Déjate interpelar por tus propias palabras. Bueno, entonces se necesita la predicación directa. Y por último, es necesario integrar el liderazgo, es decir, los aspectos de toma de decisiones, programación, presupuestos y cosas prácticas, integrarlo con el acompañamiento y la dirección de los corazones. Dicho de otra manera, por favor no te quedes en el nivel gerencial. Tú no eres la gerente de tal lugar. Eres superior en esa comunidad. Quiere decir que te corresponde el cuidado de muchas cosas, tiempos, personas, recursos, dinero, pero siempre lo primero, las personas. Eso es lo primero. De nuevo, yo veo un ejemplo muy hermoso en nuestros fundadores, y de nuevo tengo que apelar a los testimonios que he podido conocer de las personas que convivieron con la madre fundadora. Como es una persona que al mismo tiempo, esta madre es una persona que al mismo tiempo tiene que pensar en muchas realidades externas, concretas. ¿Qué casas hay que adquirir? ¿En dónde hay que fundar? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué dice la ley sobre esto? Son temas que están continuamente sobre el escritorio de un general, de una general, de una fundadora. Siempre están esos temas sobre el escritorio. Pero por encima de esos temas está ella aconsejando, muchas veces en privado, muchas veces por carta. De lo poco que yo he podido conocer, su énfasis principal en el tema de la obediencia, ese rendirse a Dios en primer lugar y rendirse a la voz de la iglesia. Cuando viene la gran decepción porque no se aprueba en primera instancia la comunidad, es ella la que mantiene unido el proyecto en cierto sentido, y es ella también la que alienta desde una perspectiva sobrenatural. Si en ese momento, si en ese 1907, Madre Teresa de la Cruz hubiera sido simplemente una gerente que hubiera dicho, esto no funcionó, esto no hubo más, aquí se acaba todo. Pero ella no era solamente gerente, era ante todo madre espiritual. Y por eso, en esas horas de confusión, en esas horas de dificultad, más que gerente, es madre y sabe llevar los corazones con ternura, con delicadeza, hasta que el proyecto toma su rostro definitivo y recibirá después la aprobación, me parece que en el 19, ¿no? Sí, sí. 1919. O sea que yo hago mis tareas, yo me puse a estudiar. Ahí tienes, es que es para que te des cuenta quién tienes en tu comunidad. Eso es lo que tienes. Date cuenta que esa es una persona que sabe integrar liderazgo y dirección espiritual. Proporcionalmente todo superior y toda superiora tiene que hacer lo mismo. Yo que he cometido tantos errores, ahí procuro corregirme. Cuando estuve de superior en ese convento allá en Chiquinquirá, nosotros llamamos prior en el caso de los conventos, una cosa que sí me alegra, bendigo a Dios que me la inspiró y la pude realizar, yo no dejaba pasar más de 15 días sin alguna predicación a la comunidad,
y también en privado con cada uno. Hay que buscar, es que lo primero son las personas. Pero a las personas hay que hablarles desde el lenguaje de Jesús, desde el lenguaje de Jesucristo, desde lo que significa volverse a Cristo. Si ese fundamento no está puesto en la otra persona, mal podrá obedecer ninguna consigna. Necesitamos personas que tengan claro ese lenguaje. Así que esos son puntos de renovación. Y esos puntos, ¿a qué conducen? Esos puntos conducen a que nosotros seamos asamblea. Termino explicando por qué preferí asamblea. Porque asamblea es una traducción más cercana de la palabra griega eclesía. Eclesía es de donde viene, por supuesto, iglesia. Y eclesía quiere decir la asamblea que ha sido llamada, que ha sido convocada. Nosotros hemos sido convocados por un amor. Hemos sido convocados por un testimonio. Hemos sido convocados por una palabra. La palabra de los apóstoles. Y por consiguiente, será ese amor, será esa palabra y será esa cercanía a los apóstoles lo que hará que nosotros seamos capaces de convocar. La unidad de la comunidad local surge, pero surge a partir de ¿qué? De la renovación en la palabra, la renovación en el amor y la renovación en la unión con la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.